días después de utilizar una emisora de radio como foro de debate, la portavoz socialista habló en el Pleno sobre el convenio firmado con una empresa mediante el cual el ayuntamiento alquila una nave de su propiedad situada en el polígono industrial. Ana Cristina Vera pidió explicaciones de por qué se utiliza el convenio como procedimiento para la cesión de uso en precario de la nave, procedimiento que calificó de irregular. Además, dijo que fue firmado en diciembre y desde entonces está pendiente de ratificar por parte de algún órgano de gobierno. El informe de secretaría de fecha de 14 de diciembre de 2007, porque entendemos que la fecha está errónea, no alude en ningún momento a la adecuación de la legalidad de un convenio, ni lo propone como forma de utilización o de uso de los bienes. Es más, no aparece en ningún momento a lo largo del informe el concepto de convenio o su mención, cuando lo suscriben 4 días más tarde. Curioso y también, entiéndanos, sospechoso. Aparece en ese informe la cesión gratuita de bienes y la cesión en precario, precisamente para informar de su improcedencia en el expediente, de su improcedencia para el arrendamiento de una nave a un particular. Además, recordó que cualquier forma de utilización de bienes patrimoniales exige concurso público. ¿Cómo puede motivarse una adjudicación directa en la limitación de la demanda, la urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operación? ¿Cómo es posible que se justifique una adjudicación directa sin expediente previo? Y aún más, además de no concurrir la motivación necesaria, la adjudicación directa exige un expediente de contratación que integre unos pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas con carácter necesario y unas condiciones de ejecución. Pero en este caso no, acuden al convenio, que está excluido del ámbito de aplicación de la ley de contratos. Claro, esa era la manera de evitar la existencia del expediente, que desde luego no tramitan ni aprueban una cesión directa vía convenio de 2 folios, para ti y punto. Y eso sí, sin aparecer en el expediente acreditación de con quién firman, señor Beamonte. Según Vera, los convenios no son formas de uso de los bienes. La exalcaldesa acusó a Beamonte de utilizar el fraude de ley como instrumento para huir del expediente de contratación y por eso le pidió que rectifique. Sin embargo, el primer edil defendió la peculiaridad de la operación, que implica una singularidad y, por tanto, encuentra amparo en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, lo que desplaza toda la normativa autonómica. Si usted me dice, oiga, ¿y no cree que debería haberlo ratificado el órgano autor? Le digo, pues sí, no tengo ningún inconveniente, sí, pues a lo mejor la perfección de lo que es el acto administrativo debería haber tenido un sustento formal con la, y bueno, siempre cabe la subsanación de los actos administrativos, si es que proceden, y mire usted, yo no tengo ningún inconveniente que si eso tiene que efectuarse, se haga. Beamonte recordó además que la exalcaldesa socialista firmó propuestas de convenios urbanísticos como el de la antigua papelera que hubo que anular sin acreditar la propiedad. En este caso se firma con una empresa y aseguró que lo importante es que permite crear empleo. Pero yo quiero que se quede con lo importante de este tema, porque no vale decir apoyamos lo importante que es el empleo y después si podemos te metemos un palo en la cabeza a ver cómo te la abrimos. Vamos a ver, oiga, si hay una empresa que está buscando ubicar cierta actuación de su actividad, me da igual que sea almacén u otra cosa, si está de una manera absolutamente desesperada buscando una instalación, si da la casualidad que nada tiene que ver la adquisición con el momento posterior y alguien de su grupo se lo podría acreditar, y el ayuntamiento tiene la habilidad de decirle, oye, si quieres, puede ser, pero solamente te ponemos una condición. Primero, que fueron ellos los que pidieron. Que las dos empresas que vas a instalar no se vayan a una localidad vecina, que es donde se iban a generar, sí, con la galvanizadora, sí. ¿Me lo va a contar usted a mí? Algún día le contaré por qué alguna empresa de esas está donde está. No, ¿me lo va a decir usted a mí, que he tenido 6 o 7 reuniones? Pues señor Cacho, no, usted no me lo va a decir a mí eso. Me puede decir otras cosas, eso no. Porque era una de las exigencias, por la proximidad,
por la cantidad de acero que después había que galvanizar. Se lo voy a decir, pero aparte, porque es que son empresas auxiliares a otro sector también. No solamente es eso. Pues sí, pero con una condición. Oiga, que las dos empresas se queden en Tarazona. ¿Y cuántos puestos de trabajo se pueden generar? Pues 30, 35, 40. Muy bien. Oiga, y lo que hacemos es decirles, bueno, pues mire, es necesaria y urgente la actuación. Se le pide un informe. Según lo cuenta la señora Rechiaga, los servicios jurídicos dicen, esto es lo que hay, estas son las posibilidades. Pues muy bien, ustedes instalen, utilicen esa nave, se comprometan a instalarse en la ciudad, hagan reserva de las parcelas. Como evidentemente esto no puede ser una cesión gratuita, que es de lo que algunos de ustedes hablaron, porque no es gratuita, porque hacen inversión, y han hecho una inversión, señora Vera, que puede superar el doble de lo que figura ahí. El alcalde de Tarazona insistió en que no hay cesión gratuita, pero sí contraprestación económica de la empresa que arrienda las naves hasta junio, instalaciones que se encargará de arreglar. Además, la compañía compra 3 parcelas en el polígono para construir su planta de trabajo.